Caminar para mí es una satisfacción muy grande. Es el estar en contacto con la naturaleza, es disfrutar del aire, del paisaje, de todas estas montañas tan grandes. Cuando yo lo hacía solo, era recordar sobre todo cuando nosotros niños pisábamos todas esas hojas secas que caían de los árboles. Ese chasquido que hacían las hojas, nos encantaban pisarlas, inclusive lo hacíamos así descalzos. Y cuando ya iniciamos con el grupo de caminantes, que nos encontramos las hojas secas, casi que todos instintivamente pasamos pisando con despacio todas esas hojas secas. Los recuerdos que se vienen, claro, de nuestra infancia cuando transitábamos por todas estas montañas para nuestras labores también, porque nosotros igual le ayudábamos a nuestros papás a recoger el café, a secarlo. Entonces era recordar todo ese tiempo. Caminar, ver cada rato cambiar de paisaje, ver un árbol, ver un pájaro, ver un reptil, todo eso, lo que nos brinda la naturaleza, yo creo que es excelente. Interiormente le da a uno una paz. Yo creo que nosotros nos hemos convertido en turistas en nuestra propia tierra. ¿Por qué? Porque a través del aprendizaje de las caminadas hemos aprendido a conocer muchos sitios y lugares que realmente no lo conocían. Cuando la gente ve las imágenes prácticamente se identifica con el pueblo, dicen qué bueno estar allá, recuerdo cuando yo pasaba por ese camino, recuerdo cuando yo pasaba o cuando yo estaba en Tabacal o cuando estaba en tal vereda. Las utilizo como información diaria y continua para todos mis amigos y contactos que están fuera de Buriticá y están en el exterior. Entonces yo, mediante una imagen que monto todos los días, digo qué está pasando o qué está sucediendo en Buriticá. Se ha convertido casi que en un periódico virtual, mirar todos los días a ver qué está pasando en Buriticá mediante la fotografía. Y todos mis contactos pues saben que todos los días tendrán información de lo que está pasando acá en Buriticá y en los municipios cercanos también. Este proyecto va a traer pues muchos recursos. Todas las transferencias que lleguen al municipio, casi que nosotros mismos como ciudadanos le ayudamos a las administraciones para que realmente sean invertidas en las comunidades y en las veredas pues, que más lo necesitan. O sea que es una buena oportunidad que nosotros tenemos para que muchos pues, cambien su forma de vida y su estilo de vida y la mejoren cada día más.